Ya estoy hasta la madre de recoger esos bichos de luz que no sirven para una mierda. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Podemos hacer otras cosas mejores que andar como unas niñitas exploradoras. Silencio, ven aquí hijo de puta, solo quiero destruirte. Pues ¿quién te entiende? Primero dices que esto es una mierda y después apruebas lo que haces. Joder, estás peor que una mujer humana con menstruación. Genial, ya únicamente nos faltan 5 bichos más. Me cago en la puta madre que parió al espíritu de luz que dejó esos bichos libres. Creo que convertirte en lobo te afectó. Lo sé, me cago en ti Shakira, jamás olvidaré lo que hiciste, pero mira cómo escapó papá. ¿Quieres por favor dejar de culpar a Shakira de tu desgracia? No, pero mira cómo destruyo a estos bichos de luz con mis suculentas garras que me regaló la suculenta Shakira. Vuelves a mencionarle y te juro que te convierto en un pedazo de excremento. Ok, está bien, pero puedo mandar a chingar a su... No. Puta madre, no me dejas hacer nada divertido, y eso que yo hago todo el pinche trabajo sucio mientras tú te sientas a presenciar todo. Créeme, algún día me lo agradecerás. ¿Para cuando me salga una pinche bola en la espalda, joder? No, cuando todo esto acabe me recordarás como tu mejor amiga. Toma planta, hija de puta. Espera, ¿entonces eso quiere decir que tú eres una mujer? Pues, según mi voz y mi posesión puedo deducir que sí, soy una mujer como ustedes las llaman. Vaya, y en todo este tiempo pensé que tú eras un homosexual con voz de mujer, he vivido engañado. No sé qué rayos significa eso, pero deja de perder el tiempo hablando conmigo, date prisa en destruir esos bichos de luz antes de que sea demasiado tarde. ¿A qué te refieres con que sea tarde? Sí, son las 4 de la tarde y ya va a oscurecer. Jaja, no se llama mona. Vaya, vaya, siento que yo he estado aquí antes, pero no recuerdo muy bien. No me interesa, pero creo que deberías evitar esa cosa morada. Se le llama veneno, y sí, debo evitarla porque si no habrá velorio y no exactamente estamos hablando de los bichos que voy a destruir. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué ese afán de andar excavando como todo un pendejo todo el tiempo? Pues uno nunca sabe lo que se puede encontrar en las profundidades de la tierra, hablando de excavar, ya los vi cabrones, despídanse de su vida. Vamos, destruyelo ya, joder, ¿acaso te está viendo la cara de pendejo? Toma, hijo de la gran puta, nadie se burla del gran Link el Duende, digo, Link el Lobo. Muy bien, ahora únicamente nos faltan 7 bichos, habías dicho que 5 pero te acabo de corregir ya que veo que te equivocaste anteriormente. Gracias, celebremos excavando jejeje. ¿Sabes algo? Creo que excavar no servirá demasiado para más adelante, pero creo que ahora es la hora de que saltes como todo un princeso. Ven aquí. Esto es tan genial. Joder, es lo único que me alegra mi cruel vida. Lo sé, es por eso que lo hago. Viene el round 2. Puto, el que lo lea jajajaja. ¿Por qué rayos dijiste eso? No lo sé, algo pendejo tenía que decir, pero bueno, ya tenemos 3 más, únicamente nos faltan 4. Joder, ya me lo acabamos, adivina qué, esto no termina, viene el round 3. No jodas, lo dices en serio, puta. Madre, esto está mejor que ver porno sin sonido, jajajajaja. Todavía no acaba. Que chingue a su madre, el América, jajajaja. Este es el penúltimo round. Kiro y es puto, jajaja. Este es el último round, joder. Tengo la camisa negra, hijos de puta, jajajaja. Muy bien, se acabó la diversión, es la hora de excavar. Vaya, y hace rato habías criticado mi actividad, y ahora la apruebas, joder, las vueltas de la vida. Cierra la boca y consigue ese bicho de luz que ya solamente nos faltan pocos. Lo sé, carajo, no tienes que recordarme las cosas que ya sé. Ven aquí, lucecita de mierda, muy bien, a seguir excavando porque excavar es bueno para mi salud y mis iras instantáneas de lobo. Vamos, atrápala, ¿acaso ese bicho es más listo que tú? Oye, tranquila, la paciencia es la mejor virtud. Puta madre, ven aquí bicho hijo de tu reputitísima madre que te remil parió, ahora sí ya te tengo, hija de la verga. Rayos, eso tomó mucho tiempo de lo establecido. Pues para la otra llamen al pinche hombre araña o a Batman para que les salve su pinche mundo jodido. Recuerda que también es tu mundo. Es verdad, lo siento, estos cambios de humor de lobo afectan mi estado emocional. No te preocupes lobito, ya te acostumbrarás. Muy bien, vamos por esos 2 bichos que faltan, pero qué mierda, puta madre, ustedes otra vez. No te preocupes por esas cosas, únicamente son un estorbo.
Lo has dicho más que claro, tomen, hijos, de su puta madre, joder, me cae que el hombre araña se quedaría rependejo al lado mío. Excelente trabajo, Link. O debería decir, excelente trabajo, Migna. Creo que alguien merece una disculpa. ¿Una disculpa? ¿Y eso por qué o qué? Dijiste que yo únicamente era un estorbo para ti, y que no hacía nada de provecho mientras tú hacías todo el trabajo sucio. ¿Y que acaso no es verdad? Pídeme una disculpa, si no te convertiré en mojón de caballo. Bueno, está bien. Disculpa, Migna, por decirte que eres un estorbo. ¿Estás feliz? Sí. Bueno, hijo de la gran puta, muérete por asustarme. Espera, ¿cómo supiste que saldría una planta sin ni siquiera verla? Ots, pues ya ves, júntate conmigo más seguido y a lo mejor te enseño a cómo conquistar machos castigadores. No lo creo, pero mira eso, Link. Ese mono está en peligro, tenemos que salvarlo. Espera, ¿cómo supiste que era un mono? Bueno, luego me lo dices. Muy bien, el área está libre. Excelente trabajo, lobito. Mira, al parecer es una mona, así que has fallado. Mona o mono son la misma mierda. Joder, soy libre, pero ahora, ¿qué se supone que haré con mi vida? ¿Dónde carajo están mis plátanos? ¿Por qué hago tantas preguntas? ¿Por qué siento una presencia muy pendeja? Ahí te hablan, lobito. Ja, ja, qué graciosa eres. Acabemos con esto de una vez por todas. Sí, ya estoy harta de recolectar esas cosas. Misión cumplida, un punto a favor de Link. Y de Migna. Misión cumplida, caballeros. Pero mira nomás que lugar tan horrible es este, está mucho mejor mi mundo, pero bueno, cada quien hace donde puede. Ahí nos vemos, jóvenes. Link, Link, Link. ¿Qué más te puedo decir, Link? Ustedes ya me conocen, soy el guardián de esta zona que fue absorbida por la gran oscuridad, pero gracias a tu valentía y a tus agallas de querer salvar el mundo, has conseguido que este lugar vuelva como era antes, un lugar de paz y prosperidad. No tengo palabras para agradecértelo, únicamente puedo hacerte un solo favor que sé que me lo agradecerás mucho. No puede ser, he vuelto a ser yo otra vez. Joder, esto es realmente extraño, no creo que mi cuerpo se acostumbre a estos cambios de pubertad canina. Joven guerrero con problemas de autoestima y de ira, tú eres el elegido para que nos salves de la terrible oscuridad que acecha en nuestro mundo, solamente tú eres el indicado para que nos puedas salvar de todo, ya que como dijo mi compañero Superman no estaba disponible. Pero qué hijo de puta. Tú, eres el único, que puede salvarnos, nuestro héroe, Link, el duende amargado. Yo tengo fe que nos salvarás a todos. Link, únicamente te aviso que la oscuridad puede estar en donde menos te lo esperas, solo te pido que tengas mucha paciencia y le tomes con una seriedad muy elevada, también te pido que no le tengas mucha confianza a esa cosa que llevas contigo en tus aventuras, es una muy mala influencia para ti. Achingado, ahora resulta que también es mi padre. Pendejo. No tengo otra cosa más que decirte que todo el mundo confía en ti, échale muchas ganas, porque la suerte únicamente es para los pendejos, nos veremos pronto, joven guerrero amargado. Me caga que me digan así, hijo de puta.